Akin Akinosu, el juego de mi destino es un gran éxito. Los fanáticos están preocupados por el destino de la serie de televisión, The Game of My Destiny, que se transmite en Star TV. Esta preocupación, debido al hecho de que las calificaciones han bajado un poco también, es proporcional al hecho de que Star TV ha dado nuevos pasos y la serie se volverá a proyectar el jueves en horario de máxima audiencia con un episodio de Collage. Star TV puede estar haciendo tales pruebas en busca de un nuevo día. El hecho de que haya demasiados programas de televisión los viernes por la noche es un factor que reduce las posibilidades de competencia y quizás se podrían obtener mejores resultados si el juego de mi destino se transmitiera en un día diferente. Aquí, Star TV está haciendo pruebas antes de tomar tal decisión. Si bien algunos de los rumores de que la serie llegará a su final en marzo son infundados, la audiencia se siente aliviada, mientras que los orgullosos desarrollos se están produciendo en el extranjero. Puede ver en las publicaciones de las redes sociales que la serie de televisión My Destiny Game ha atraído mucha atención de los fanáticos de la serie extranjera. Se afirma que las ventas internacionales de la serie protagonizada por Akin Akinosu, Oiku Karajel y Sarpa Pak van bien, por lo que Star TV está muy satisfecha con la situación. A pesar de la regresión de las valoraciones a los índices medios, tanto los intentos de cambiar la jornada continúan como las ventas internacionales dan mucha moral al equipo. Hay que pensar que la serie, El juego de mi destino, es el mejor programa del canal y no lo dejaré escapar fácilmente. He aquí un gran éxito. ¿A cuántos países se vendió la serie de televisión, El juego de mi destino? Porque se le informó a Star TV que se llegó a un acuerdo para que la serie continuara en la segunda temporada, es decir, se le dio garantía de que la serie no llegaría a la final aunque bajara el rating. Lo arrastra tras él, Cemal, quien dejó a la mujer y los hijos que ama y los encuentra años después en condiciones muy diferentes, trata de corregir sus errores. Asiye, por su parte, quiere creer en Cemal después de su difícil vida con sus hijos y trata de mantener su vida para sanar sus heridas. La serie My Destiny's Game se transmite en Star TV los viernes por la noche con su historia dramática efectiva. Sin embargo, la popularidad de la serie ya rebasó las fronteras de Turquía. Hasta ahora, había información de que la serie fue vendida a varios países. Star TV, por su parte, hizo un comunicado aclarando esta situación y anunció que la teleserie Mi Destino fue vendida a más de 10 países. Con su ya sólida historia dramática, My Destiny's Game podría haber destacado más en estas regiones y parece haber tenido éxito. Con el acuerdo para la segunda temporada de la serie, la audiencia ahora puede ir a la pantalla y disfrutar de los episodios premio moral para El juego del destino, que hizo saltar los corazones con el reclamo final por poco tiempo. Afortunadamente, la verdad salió a la luz. La moral del equipo de la serie de televisión se restauró con el premio que llegó anoche. My Destiny's Game, protagonizada por Akin Akinosu, Oiku Karajel y Sarpa Pak, entró con éxito en la guerra de ratings. Sobre todo después de Erkai, se mira con admiración la serie que llevó a Akin Akinosu, que estuvo mucho tiempo alejado de los platós, a la pantalla. La serie My Destiny's Game, que ha estado en la pantalla con muchas reposiciones recientemente, fue considerada merecedora de un premio muy bueno. My Destiny's Game fue galardonada como la mejor serie revelación del año en los International Summit Awards. Este premio levantó la moral tanto de la tripulación como de la audiencia después del lío final de ayer. Aunque los índices de audiencia no fueron malos, el cambio de día de la serie Kade Rimin Oyun, que pasó un mal momento debido a sus fuertes rivales, se transmitió en la misma noche, está en la agenda. Se estima que el canal estaba experimentando con reposiciones emitidas en diferentes días antes. Ante esta situación, se afirmó que la decisión final se tomó ayer en la serie de My Destiny's Game. El reclamo molestó mucho a la audiencia de la serie. Sin embargo, afortunadamente, la declaración hecha en poco tiempo arrojó agua en el corazón de la audiencia de la serie. En el comunicado realizado en la cuenta de Twitter de la serie Kade Rimin Oyun, la noticia sobre nosotros es infundada. Nuestra serie Almohadilla Kade Rimin Oyun continúa con nuevos episodios todos los viernes a las 20:00.
por las pantallas de STARTV. Fue dicho, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor.